Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta. Están viendo la cobertura especial de CGTN en español con motivo del lanzamiento de la nave tripulada la Shenzhou 15, que despegará a las 23 y 8 hora local en el centro de lanzamiento de satélites de Cochin en el noroeste de China, en la provincia de Gansu. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Esta misión forma parte de los esfuerzos de China por construir su propia estación espacial para finales de 2022. Los tres taikonautas se dirigirán al módulo central de la Estación Espacial China, conocido como Tianhe. Se reunirá con la tripulación de la Shenzhou 14 para el primer traspaso de tripulación en la Estación Espacial. Y para conocer más sobre esta misión, aquí en el estudio me acompaña el señor Javier Vergara, comentarista de CGTN en español, pues la nave espacial tripulada Shenzhou 15 se lanzará pronto esta noche desde el centro de lanzamiento de satélites de Cochin. ¿Por qué elegimos este lugar para ser el centro de lanzamiento? Sí, es uno. Bueno, este centro de lanzamientos de Zhouchuan es el encargado desde el que se realizan todas las misiones de tripuladas, de lanzamiento de misiones tripuladas de China. Es el centro de lanzamiento dentro de los cuatro centros de lanzamiento principales que tiene China para este tipo de misiones espaciales. La de Zhouchuan fue la primera estación de lanzamiento y es la que está especializada en este tipo de misiones. Ya cuenta con toda la infraestructura necesaria, tanto para acoger a los astronautas en los días previos al lanzamiento, como también con los centros de control necesarios para este tipo de misiones, con dos lugares de lanzamiento. De hecho, tiene dos lugares desde los que se pueden lanzar módulos espaciales. Normalmente desde este centro de lanzamientos de Zhouchuan se realizan lanzamientos a órbitas medias. Y también cuenta con dos zonas de aterrizaje de naves tripuladas, una de ellas que era la más antigua y ahora otra que hemos podido ver en las últimas misiones de regreso de las naves Shenzhou, en concreto dentro de esta etapa de construcción de la Estación Espacial China Tiangong. Este centro de lanzamientos de Zhouchuan cuenta con una nueva zona más extensa, Dongfeng, que también facilita pues este tipo de maniobras y de misiones. Geográficamente se encuentra en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China. Esta estación, este centro de lanzamientos de Zhouchuan, que recibe, al encontrarse en el desierto del Gobi, que es también una zona por una parte propicia para este tipo de misiones espaciales, aunque también las condiciones meteorológicas pueden ser más adversas en el desierto. Pero bueno, pues al encontrarse en una zona poco poblada, recibe el nombre de la ciudad más cercana a este centro de lanzamientos, que es Zhouchuan, que geográficamente pertenece a la provincia de Gansu. Pero en definitiva nos encontramos en esta zona desértica del norte de China, especializada desde el año 1958, que fue su construcción, especializada en las misiones tripuladas de China, y por lo tanto es desde la que se realizan este tipo de misiones tripuladas. Se encuentra a unos 1.600 kilómetros de Beijing, cuenta con una extensa superficie de 2.800 kilómetros cuadrados, abarcando tanto las zonas de investigación y como las zonas de lanzamiento y las zonas de llegada de naves tripuladas, y por lo tanto nos da una idea también de la envergadura que tiene este centro de lanzamiento. También dentro del programa de construcción y de la Estación Espacial China Tiangong se han utilizado principalmente
dos centros de lanzamiento, este centro de Zhoushan y luego para los grandes módulos, para el módulo central y los dos laboratorios y también para las naves Tianzhou, que son las naves de carga, las que llevan los suministros necesarios para cada una de las misiones. Estos lanzamientos se realizan desde la estación de Wenchang en el sur de China, en la isla de Hainan, y por lo tanto también logísticamente muy útil para este tipo de misiones de grandes módulos espaciales, también por su baja latitud que permite optimizar el proceso de lanzamiento y en definitiva nos da una idea un poco de esta red que tiene China a lo largo de toda su extensión de centros de lanzamiento. Tiene otro en Sichuan, también tiene otro en Taiwán y bueno, cada uno destinado a un tipo de misiones, algunas de ellas especializadas en las operaciones de las misiones lunares de China, otra especializada en lanzamientos de satélites meteorológicos y bueno, creo que da una idea también del desarrollo que ha tenido desde hace ya décadas el programa espacial de China, de los frutos que está dando y cómo no con esta última misión de la construcción de la estación espacial china Tiangong. Vamos a ver ahora muy habitualmente, más habitualmente todavía, lanzamientos desde este centro de Zhoushan, porque una vez que esté ya en funcionamiento la estación espacial china Tiangong, se espera que se realicen misiones cada 6 meses, o sea, dos misiones al año, y por lo tanto va a ser muy habitual, tal y como ha sucedido en estos 2 últimos años, ver misiones de lanzamiento de naves en Zhou desde este centro de lanzamiento de satélites de Zhoushan, y por lo tanto es un nombre para recordar porque vamos a seguir viéndolo de forma habitual. Es también como decíamos, era el primer centro de lanzamientos que se construyó en China y por lo tanto también adquiere un carácter simbólico, ¿no? El hecho de que las misiones tripuladas de China se realicen desde este desierto del Gobi son muy interesantes. También cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido adaptando a las nuevas necesidades. Hablábamos antes de la zona de Dongfeng, esta nueva zona de aterrizaje que variaba un poco de la zona previa a esta nueva zona, contaba con una mayor extensión, pero también había algunas zonas en las que el aterrizaje podría verse complicado por la existencia a lo mejor de agua o de una superficie un poco no tan bueno, pues no tan propicia para el aterrizaje, pero precisamente también se eligió este tipo de superficie para poder afrontar nuevas misiones y nuevos aterrizajes de misiones tripuladas de China con éxito ante condiciones adversas y por lo tanto pues representa el avance y la apuesta que hace China por mejorar la eficiencia dentro de su programa espacial. Vemos como siempre en este tipo de misiones, cuando la última misión, la de la nave Shenzhou 14, el 5 de junio, desde entonces hasta ahora en esta nave Shenzhou 15 se han realizado mejoras en la nave tripulada. También desde el último lanzamiento de los cohetes Gran Marcha 2F en esta misión de la nave Shenzhou 14, también se han realizado mejoras para esta ocasión. Y bueno, creo que da una idea también del rápido avance que tiene China en su industria aeroespacial. Falta ahora justo 59 minutos para el despegue, según todo lo planeado. Estamos viendo ya imágenes de la apertura de una parte de la plataforma de lanzamiento a la que se encuentra adherida en estos momentos el cohete Gran Marcha 2F. Justo ahora, cuando se cumple 1 hora, comienza ahora sí a ya entrar en la recta final esta misión de lanzamiento. Se hizo una verificación 2 horas antes del lanzamiento, pero ahora ya, cuando falta exactamente menos, bueno, 58 minutos para el despegue, podemos
ir viendo, podremos ir viendo ahora en los próximos minutos cómo se va abriendo poco a poco esta torre de lanzamiento que señalábamos antes, que tiene una longitud, una altura de 100 metros y al igual que hemos podido ver muy gráficamente en los vídeos anteriores en los que se realizaba una maqueta de cómo se abre esta torre de lanzamiento, podremos ir desvelando, aunque ya lo hemos visto en otras ocasiones, esa imagen o el perfil de del cohete portador Gran Marcha 2F, que en este caso es un modelo 2F Y15, con una serie de mejoras en 45 elementos en concreto a partir de los datos recopilados de misiones anteriores. Creo que es muy significativo también cómo se pueden realizar avances en cuestión de meses a partir de los pues de los de la información que se obtiene de misiones anteriores. Mientras tanto, seguimos viendo en la parte derecha de la pantalla a los tres tripulantes de la nave Shenzhou 15, con el comandante Fei Junlong en el centro y los otros dos integrantes. Ahora, justo en estos momentos, parecía que estaban saludando a cámara. Están realizando nuevamente, ya lo han hecho en esta última hora, están revisando todos los procedimientos necesarios para este tipo de lanzamientos, pero ahora sí, ya en esta última hora entran en la fase final. Los vemos atentos a los manuales para seguir todo el proceso para que no se pierda ninguno de los bueno, pues de los elementos y de las verificaciones que tienen que realizar. Vemos también en estas imágenes, siempre nos llama la atención, esos sacos, ¿no? Ese saco de color naranja, otro color gris, atados con bueno, pues que tienen una serie de también de carga necesaria, tanto para la misión como para este viaje que van a emprender ahora, de aproximadamente unas 8 horas. Si no han realizado o si no se realiza finalmente ningún avance en este aspecto, está previsto que sea un tiempo similar desde que despegan hasta que se acoplan a la estación espacial china Tiangong. Pero sí que podríamos destacar, por ejemplo, en este punto, como en el lanzamiento de la última nave de carga Tianzhou, la Tianzhou 5, que fue precisamente la que llevó los suministros para esta misión que despega ahora. Y esta misión de la Tianzhou 5 consiguió un récord mundial en velocidad desde su lanzamiento hasta el acoplamiento con otro módulo espacial. Logró el récord de realizarlo en solo 2 horas, mientras que antes se tardaban en torno a unas 7, incluso 8 horas en este tipo de lanzamientos de naves de carga, y por lo tanto supuso un hito también, teniendo en cuenta que solo unos meses antes se había lanzado la nave Tianzhou 4 con características similares, y por lo tanto nos da una idea también de los pasos que logra dar China dentro del desarrollo de su industria aeroespacial. Sí, los astronautas de Shenzhou 15 rotarán con el trío Shenzhou 14 en órbita y llevarán a cabo la verificación de la residencia a largo plazo en la Estación Espacial China en su configuración de tres módulos. Y la misión Shenzhou 15 concluirá la última etapa de la construcción de la Estación Espacial y dará inicio a la primera etapa de su aplicación y desarrollo. Durante la misión, los tripulantes de Shenzhou 15 desbloquearán, instalarán y probarán 15 cabinas de experimentos científicos y realizarán más de 40 experimentos y pruebas en los campos de la investigación y aplicación de la ciencia espacial, la medicina espacial y la tecnología espacial. Asimismo,
llevarán a cabo actividades extravehiculares por 3 o 4 ocasiones y completarán la instalación de la serie de pompeo y la plataforma de carga útil de exposición de módulo del laboratorio Mengtian. Pues hoy China envía otra tripulación de 3 astronautas a estación espacial. Fei Junlong, Deng Qingming y Zhang Lu despegarán en la nave espacial Shenzhou 15. Fei Junlong, de 57 años, es piloto y taikonauta. Fue elegido como miembro del primer equipo de taikonautas de China en 1998 y fue uno de los 5 candidatos para la primera misión tripulada de China, Shenzhou 5. Fei comandó la misión Shenzhou 6 en 2005. Deng Qingming tiene 56 años. Fue elegido para el primer equipo de taikonautas de China en 1998. Ha servido como miembro de la tripulación espacial de reserva durante más de 20 años. Fue miembro de la tripulación de reserva en las misiones Shenzhou 9, Shenzhou 10 y Shenzhou 11. La misión Shenzhou 15 será su primer vuelo espacial. Zhang Lu nació en noviembre de 1976. Se incorporó al Cuerpo de Astronautas del Ejército Popular de Liberación como parte del segundo grupo de taikonautas de China en 2010. La misión Shenzhou 15 será su primer vuelo espacial. CGTN en español. La Shenzhou 15 despegará este martes por la noche rumbo a la Estación Espacial China con 3 taikonautas que serán los encargados de la finalización de la Tiangong y de dar inicio a la fase de operación. Esta es la tripulación de la Shenzhou 15, el comandante Fei Junlong y 2 primerizos en el espacio, Deng Qingming y Zhang Lu. Son los encargados de terminar la construcción de la Estación Espacial China y la verán entrar en funcionamiento. El lanzamiento de la Shenzhou 15 está previsto para el martes por la noche. Una vez que la tripulación llegue a la Estación Espacial, pasará cerca de una semana allí con la tripulación de la Shenzhou 14, mientras ese equipo termina su misión de 6 meses. Será la primera vez que miembros de diferentes misiones se crucen en el espacio. La tripulación de la Shenzhou 15 lleva mucho tiempo esperando esta misión. En nombre de la tripulación de la Shenzhou 15, expresamos nuestra más sincera gratitud a todos. Estuve en el equipo de la Shenzhou 6 hace 17 años. Ahora, esta vez, vamos a la Estación Espacial de China. Estamos muy emocionados y llenos de orgullo. En una rueda de prensa anterior de la Agencia Espacial Tripulada de China se destacó que la llegada de la tripulación de la Shenzhou 15 convertirá a la Estación Espacial de China en una configuración de 3 módulos y 3 naves y que la estación alcanzará unas 100 toneladas. La tripulación de la Shenzhou 15 probará cómo la Estación Espacial de 3 módulos acoge a los astronautas durante un periodo de tiempo más largo. La tripulación de la Shenzhou 15 está preparada para sus tareas. Para la misión de 6 meses tenemos más experimentos y tareas, incluyendo algunas actividades extravehiculares más difíciles, pero estamos totalmente preparados y entrenados para todas las tareas. Confiamos plenamente en completar nuestras tareas y creemos que el pueblo chino dejará más huellas en el espacio. Estamos preparados. Y desde los laboratorios espaciales se llevarán a cabo todo tipo de experimentos. Uno de ellos será el de la reproducción de semillas de cultivo, un estudio que China lleva realizando desde 1987. El país asiático ha experimentado desde entonces con miles de variedades de cultivos. Veamos a continuación cómo desde la Tierra se ha dado continuidad a estos experimentos de cultivos espaciales. Estos plátanos se cultivaron a partir de semillas que fueron al espacio con Yan Liwei, el primer taikonauta de China. La microgravedad y los rayos cósmicos provocaron mutaciones que hicieron que la fruta fuera más tolerante a las enfermedades y al frío. Estos pimientos también viajaron en otro vuelo espacial y volvieron con una colorida variedad de mayor rendimiento y más nutritiva. Nuestros esfuerzos de cultivo en el espacio se dirigen a crear mejores cosechas,
Dependemos en gran medida de las importaciones para ciertas semillas, como las cebollas, las espinacas, la remolacha e incluso los tomates. Nuestras semillas nacionales no son tan resistentes ni tienen el mismo rendimiento que las extranjeras. Desarrollar tipos de cultivos más fuertes que puedan crecer en todo el país nos protegerá de posibles problemas de suministro. Este arrozal de las afueras de Wenchang es el último campo de pruebas de genes espaciales. Los nuevos granos estarán listos para la cosecha dentro de un mes. Además de alimentar a una población creciente, los cultivos espaciales de este tipo también podrían contribuir a nuestra búsqueda de combustibles más limpios. Los residuos de bambú pueden producir biomasa que genera el 85% del valor calórico del carbón. Con el compromiso de China a la neutralidad del carbono, esto podría ser una fuente de combustible alternativa. Se pueden cosechar 3 veces al año. Los corté en junio y mira cómo han vuelto a crecer. Los científicos afirman que el envío de semillas al espacio es solo el primer paso de un largo proceso de creación de nuevas variedades viables. La estrecha colaboración entre investigadores y agricultores será clave para liberar todo el potencial de los diseños cósmicos. CGTN en español. Ustedes están viendo la cobertura especial con motivo de la nave, el lanzamiento de la nave espacial tripulada de Shenzhou 15. Aquí en el estudio me acompaña el señor Javier Vergara, comentarista de CGTN en español. Pues Javier, para usted, ¿cuáles son los desafíos de esta misión? Bueno, hay un desafío principal que es el operar esta estación espacial china Tiangong con 3 módulos, que era lo que se había realizado en los últimos meses, pero va a ser la primera vez que se va a operar con 3 naves, una nave de carga y 2 naves Shenzhou acopladas a esta estación espacial china Tiangong, y por lo tanto va a ser un nuevo reto, si ya lo fue el acoplamiento de los 2 laboratorios de la Estación Espacial China Tiangong. Ahora un nuevo reto dentro de la construcción de la futura puesta en marcha de la Estación Espacial China Tiangong. Va a ser más habitual que este tipo de maniobras se efectúen a partir de ahora. Será previsible que una vez se ponga en marcha la Estación Espacial China Tiangong, se produzcan estos relevos en órbita, los relevos o el traspaso de las 2 tripulaciones dentro de la Estación Espacial Tiangong, algo que no se había hecho hasta ahora y por lo tanto entraña una nueva dificultad dentro de las dificultades que ya tienen de por sí este tipo de misiones de lanzamiento, de misiones espaciales tripuladas. También las condiciones meteorológicas, el frío, veíamos antes en las imágenes, las condiciones en estos momentos en el centro de lanzamiento de Zhoushan, con una temperatura de menos 17 grados centígrados, puede también dificultar este tipo de misiones, aunque por otra parte veíamos que la visibilidad era óptima, una visibilidad de 30 kilómetros con muy poco viento. Veíamos esa imagen tan nítida de la luna brillando en el desierto del Gobi, en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China. Y bueno, unas condiciones perfectas que precisamente habrán calculado y habrán previsto para realizar sin contratiempos el lanzamiento de esta última misión dentro de la construcción de la Estación Espacial China Tiangong. Y los retos pues volverán a ser garantizar la seguridad, muy importante dentro de este tipo de misiones tripuladas, de los lanzamientos. Tanto el lanzamiento como el regreso son sin duda los momentos de mayor riesgo en este tipo de misiones, aunque no hay que olvidar también que durante su fase de órbita o de orbitaje siempre también existen riesgos, aunque son más fáciles de prevenir o de evitar. Y por lo tanto también pues uno de los desafíos volverá a ser que todo funcione sin contratiempos en esta peligrosa siempre
en este siempre peligroso tipo de misiones de lanzamientos en los que están involucrados una gran cantidad de combustible. De hecho, el 90% del peso que tiene este conjunto de el cohete Gran Marcha 2F y de la nave Shenzhou 15, el 90% de su peso es combustible, y por lo tanto nos da una idea de el riesgo que existe en caso de que se produjera cualquier fallo en el momento del lanzamiento. Aunque sí que es verdad que por una parte hemos visto ya en vídeos anteriores cómo el proceso de seguridad se cuida al detalle, se han realizado miles de comprobaciones, y también podemos recordar, ahora que hablamos de los desafíos y de la seguridad, el hecho de que los cohetes portadores Gran Marcha 2F son los más seguros dentro de la seguridad y la eficacia y eficiencia que tienen estos cohetes portadores. Pero sí que es verdad que los Gran Marcha 2F tienen un elemento de seguridad añadido que posibilitan un porcentaje de seguridad del 99% para este tipo de misiones. Sí, y dice que hoy es muy frío, dice que es la temperatura más baja en la historia del lanzamiento. Eso también es un desafío. Es desde luego un desafío, como mencionábamos, el realizar este tipo de lanzamientos a temperaturas tan bajas. Sí que es cierto que este tipo de módulos espaciales están perfectamente preparados para temperaturas incluso inferiores, así que... Sí. En el último año, China ha lanzado múltiples misiones para terminar de construir su estación espacial a finales de 2022. Realizamos ahora un recorrido por todas estas etapas con las insignias de cada misión. Hay un total de 12 misiones de lanzamiento involucradas en la construcción de la Estación Espacial de China, y para cada lanzamiento hay una insignia. Hay cuatro colores que representan cuatro tipos diferentes de tareas. La primera, con el borde púrpura, es del vuelo inaugural del cohete Gran Marcha 5B en mayo de 2020, el cohete portador de China con mayor capacidad de carga. Fue el encargado de transportar los tres módulos clave de la Estación Espacial China: el módulo central Tianhe en abril de 2021, el laboratorio Wentian en julio de este año y el laboratorio Mengtian en octubre. Estos componentes forman la estructura básica de la Estación Espacial China Tiangong. Equipados con 13 gabinetes para experimentos científicos cada uno, juntos conforman el Laboratorio Espacial de China. Ahora aquí están las insignias de las misiones de suministro que fueron llevadas a cabo por la serie de naves espaciales Tianzhou. Tienen bordes amarillos que representan los cuatro lanzamientos desde junio de 2021. Estas misiones no tripuladas entregaron equipos y materiales para las operaciones de la Estación Espacial, así como suministros para los taikonautas en el espacio. Por último, estas son las insignias de las cuatro misiones con taikonautas a bordo de las naves espaciales Shenzhou, de la 12 a la 15. Desde que la primera tripulación partió en junio del año pasado, cada tanda se ha encargado de realizar experimentos científicos, actividades extravehiculares e incluso conferencias desde el espacio. Estas han sido las principales etapas de la construcción de la Estación Espacial China hasta ahora, que preparan el camino para la fase final y la plena operatividad a finales de este año. CGTN en español. Un lanzamiento espacial es un proyecto enorme. Además de los científicos de cohetes e ingenieros de satélites, también hay muchos trabajadores de primera línea que desempeñan un papel importante antes y después de cada lanzamiento. El trabajo de este equipo garantiza el éxito de cada misión espacial. Yuhu ha estado liderando este equipo durante más de 8 años, y para mejorar su trabajo han hecho un modelo de la plataforma de lanzamiento para el entrenamiento diario. El propósito de este modelo es ayudar a nuestros técnicos a tener una comprensión integral del proceso de lanzamiento y que podamos resolver otros problemas que surjan cuando nos encontremos con una emergencia. También reequipan muchos de sus vehículos, agregando más herramientas y equipos hechos a medida. Nos hemos enfrentado a cientos de problemas diferentes, pero por lo general relativamente pequeños, como problemas de soldadura y fallos similares.
necesitamos arreglarlos de inmediato porque, como se dice, una pequeña fuga hundiría un gran barco. Yui Hu dice que necesitan prepararse no solo para la misión de lanzamiento de la Shenzhou 15, sino también para la misión de vuelta de la Shenzhou 14 en solo unos días. El tiempo limitado y las temperaturas heladas los obligan a hacer más preparativos. Esperamos que no haya necesidad de nuestros técnicos y equipo, pero si es necesario, solucionaremos los problemas de manera muy rápida y eficiente. Muchos dicen que estos técnicos son la cara visible de las decenas de miles de héroes anónimos que hay detrás de cada vuelo espacial humano. Su trabajo puede parecer ordinario, pero están ayudando a escribir un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial. CGTN en español. El cohete Gran Marcha 2F es el único vehículo de lanzamiento chino para misiones espaciales tripuladas. En comparación con otros cohetes, el Gran Marcha 2F tiene una torre de escape adicional, también conocida como torre de vida de los astronautas. CGTN habló con el diseñador jefe del motor de la torre de escape y a continuación les traemos más detalles. La seguridad de los astronautas es el aspecto más importante de todas las misiones tripuladas. Los científicos chinos han desarrollado una torre de escape que está instalada en la parte superior del cohete. En caso de emergencia, sus motores se pondrán en marcha y arrastrarán la nave espacial lejos del peligro. Xi Hongbin lleva más de 20 años desarrollando el sistema de motores de la torre de escape. Dice que China empezó a desarrollar la torre de escape en 1992. Tras años de investigación y cientos de pruebas en tierra, los científicos chinos llevaron a cabo con éxito un lanzamiento de prueba completo de la torre de escape y el cohete en 1998. La torre de escape comienza a funcionar a una altitud de 0 a 39 km y entre 0 a 120 segundos después del lanzamiento. Tiene un motor de escape principal, un motor independiente y 4 motores en el sistema de control. Por lo tanto, toda la torre de escape tiene 6 motores. La actual torre de escape ha sido bastante estable durante los últimos 20 años. Dado que China está desarrollando su próxima generación de cohetes para misiones lunares tripuladas, también están en camino torres de escape más avanzadas. Ahora estamos mejorando la torre de escape. La nueva torre será más fuerte, ya que la nueva nave espacial es más grande, así que utilizaremos un motor de empuje variable para que el sistema de escape sea más fiable y seguro. China envió a su primer astronauta Yang Liwei al espacio en 2003 y desde entonces, Xi Hongbin y su equipo han estado en Yuchuan, ayudando a garantizar el sistema de soporte vital de los astronautas durante todas las misiones espaciales. Se trata de la vida de los astronautas durante la misión. Es mejor que no necesiten nunca utilizar nuestra torre de escape, pero si lo hacen, recibirán un servicio del más alto estándar. La Estación Espacial China estará totalmente terminada a finales de 2022 y acogerá a más astronautas, científicos e ingenieros. La torre de escape desempeñará continuamente un papel clave en las misiones espaciales tripuladas y en la exploración del espacio profundo. CGTN en español. Para conocer más sobre esta misión de Shenzhou 15, aquí en el estudio me acompaña el señor Javier Vergara. Pues Javi, mañana la tripulación Shenzhou 15 realizará un encuentro con la tripulación de la Shenzhou 14, lo que significa 6 astronautas chinas vivirán y trabajarán juntos en órbita. ¿Cuáles son las dificultades? Sí, es una imagen muy esperada este encuentro en órbita, este relevo que se van a dar las dos tripulaciones, formadas cada una por 3 taikonautas, los podremos ver trabajar también, como bien dices, durante varios días, aproximadamente una semana, en la Estación Espacial China Tiangong, lo que supone también las complicaciones técnicas de comunicación con las dos tripulaciones desde el tanto el lanzamiento de la nave Shenzhou 15 como el regreso de la nave Shenzhou 14, la estancia en esta estación espacial de China Tiangong de 6 tripulantes al mismo tiempo representa también un reto tecnológico y que pondrá a prueba la resistencia y la capacidad de la Estación Espacial China Tiangong para acoger este tipo de misiones con astronautas, con un mayor número de astronautas. Creo que ya estará todo perfectamente planeado para este
encuentro, así que creo que solo nos quedará disfrutar de las imágenes de este encuentro entre las dos tripulaciones, de descubrir cuáles son esos regalos que lleva la tripulación de la nave Shenzhou 15 para sus compañeros de la nave Shenzhou 14. Debemos recordar que llevan ya casi 6 meses orbitando la Tierra a una distancia de entre 340 y 450 kilómetros de la Tierra, dependiendo del punto de la órbita en el que se encuentren. Han estado, como decimos, medio año, casi ya medio año, realizando con éxito diversos experimentos, y lo más importante, han sido los encargados. Yo creo que han tenido un gran peso, también lo van a tener los tripulantes de la misión Shenzhou 15, de poner en marcha finalmente esta estación espacial de China, pero desde luego que el trabajo que han tenido que realizar los tripulantes que se encuentran en estos momentos en la estación espacial china Tiangong, los integrantes de la tripulación de la nave Shenzhou 14, de ensamblar los grandes laboratorios, una operación que, aunque se realiza fundamentalmente de manera automatizada, requiere también el manejo por parte de la tripulación a bordo, y por lo tanto, bueno, pues sin duda que han tenido que realizar un gran esfuerzo para esta importante misión de ensamblaje de la estación espacial china Tiangong, y estarán deseosos también, estoy seguro, de poder ver a sus compañeros de la nave Shenzhou 15, que van a llegar en unas horas. Me los imagino un poco, bueno, pues esperando ya y preparando la llegada de estos tres integrantes. Veremos cómo se acoplan y cómo será el paso en concreto desde la nave Shenzhou 15 hacia el módulo central Tianhe de la estación espacial china Tiangong. Podremos ver seguramente en vídeos cómo será ese paso al módulo central de la estación espacial Tianhe, y también cómo acceden al resto de instalaciones de esta estación espacial. Podremos ver, ya tener una imagen un poco más clara, o más bueno, pues hacernos una idea de cómo van a ser las operaciones en este tipo de misiones en el futuro, con 6 astronautas moviéndose por los 2 laboratorios realizando su vida diaria. Los veremos, yo creo que podremos ver también con este relevo imágenes inéditas a las que no estamos acostumbrados a ver en este tipo de misiones. Los podremos ver seguramente realizando actividades de manera conjunta, y va a ser sin duda realmente interesante, a la par que desafiante, este encuentro en órbita que va a realizar China, que va a suponer pasar ese testigo a la nueva tripulación que va a ser la encargada, como decimos, de dar los últimos retoques, de distribuir y de optimizar la carga que se encuentra ya tanto en el interior como en el exterior de esta estación espacial china Tiangong, cuando justo vemos que faltan 30 minutos para el despegue de esta misión tripulada Shenzhou 15, lo que significa que gran parte ahora del personal técnico que se encontraba realizando labores de apoyo para esta misión de lanzamiento tendrán que evacuar ahora la plataforma de lanzamiento y la zona de lanzamiento. Solo se quedará un pequeño número reducido de personas que abandonarán posteriormente esta zona de esta plataforma de lanzamiento, pero sí que ya en estos momentos nos acercamos a ese emocionante momento final, esta media hora previa al lanzamiento de la nave Shenzhou 15, cuando vemos también ya imágenes de este cohete Gran Marcha 2F con la bandera de China en las imágenes que podremos ver también, ¿no?, en esta pues el significado y la importancia y la apuesta que hace China por su desarrollo de su programa espacial. Estamos viendo ahora cómo continúan abriéndose las secciones de esta
torre de lanzamiento nos da una idea ya de que el lanzamiento cada vez es más inminente. Estamos viendo en esta parte, estamos viendo la parte superior del cohete Gran Marcha 2F y justo aquí, bueno, la parte central. Y bueno, poco a poco podremos ir viendo ya finalmente esta imagen del cohete Gran Marcha 2F, que va a ser el encargado de poner en órbita a esta última misión. Vemos esa parte superior, esa especie de pararrayos que hemos visto en el vídeo anterior, ese sistema, el sistema de seguridad de evacuación de emergencia con el que cuenta los cohetes Gran Marcha 2F. De hecho, esa especie de bueno, pues esa flecha que se encuentra en la punta del cohete Gran Marcha 2F es característica de este tipo, de este modelo, de esta clase de cohetes. No se encuentra en el resto de los cohetes Gran Marcha de China y, por lo tanto, es una fácil manera de identificar, ya que la altura y las dimensiones pueden variar, ¿no? De hecho, este es uno de los cohetes más largos dentro de la gama de cohetes Gran Marcha, pero bueno, a simple vista no podemos medir las dimensiones, pero sí que podemos diferenciarlo por esa. Justo vemos ahora, justo ahí donde se encuentra la bandera de China y el interior, se encuentra la nave Shenzhou 15, tanto su módulo orbital como de carga como de retorno. Y en la parte superior de la punta es el sistema, ese mecanismo que haría que, en caso de que se produjera un incidente, tanto ahora ya desde 30 minutos antes del lanzamiento como 2 minutos después, que es el tiempo necesario para que alcance la altura de seguridad, esta flecha sería la encargada de separar, de propulsar, de separarse del cohete portador Gran Marcha 2F y llevar al módulo Shenzhou 15 hacia una distancia segura del cohete portador. Es el elemento más distintivo dentro de las, podríamos decir, tres partes de las que constan los cohetes portadores Gran Marcha 2F: esta parte superior, esta zona de emergencia en la que se encuentra esta flecha, esta punta del sistema de emergencia. Luego está recubierta la zona en la que se encuentra la nave Shenzhou 15, está recubierta por un carenado que protege el módulo espacial, en este caso el módulo Shenzhou 15. Y en el año 2016 fui al centro de lanzamiento de satélites de Wenchang, que se encuentra en la provincia de Henan, y he visto la Gran Marcha 4 y la Gran Marcha 5 al mismo tiempo. Y es muy interesante para mí que uno es más corto y uno es más alto. Sí, tiene, de hecho, que sí, la verdad es que si los comparas a todos los cohetes Gran Marcha, son muy característicos, ¿no? Cada uno está diseñado para un tipo de carga, para un tipo de distancia. Entonces, dependiendo de la misión que tengan que efectuar, se utilizan un tipo de cohete u otro. Y el Gran Marcha 5, de hecho, tiene dos modelos. Un modelo de larga distancia, el Gran Marcha 5, que es el que se utiliza, por ejemplo, el que se utilizó para las misiones a Marte, para la última misión de China a Marte. Y luego tiene el modelo 5B, que es el que es un poco más grueso. Ese, de hecho, le dicen gordito en el, ¿no? Bueno, le llaman así, ¿no? El Xiaopan, porque es el encargado de poner en órbita, en una órbita media, los grandes módulos de, en este caso, de la Estación Espacial China Tiangong, que debido al peso y a la masa que tienen estos módulos espaciales, pues es necesario contar con este tipo de cohetes que tienen una mayor aceleración. Hay veces que se hace como un símil, ¿no?, para diferenciar estos dos tipos de cohetes 5 y 5B,
Uno, desde el punto de vista del atletismo, sería un corredor de larga distancia, y el 5B, que es este un poco con un mayor diámetro, es el corredor, el velocista encargado de poner rápidamente en órbita y con mucha potencia para poder ser capaz de lanzar los módulos espaciales de mayor peso. Seguimos viendo ahora cómo se abre finalmente la parte inferior de esta torre de lanzamiento ubicada en el centro de lanzamiento de satélites de Zhoushan. Vemos ahora la parte inferior del cohete. Estos son los cuatro cohetes propulsores del cohete portador Gran Marcha 2F. También es característica la existencia y la ubicación de estos cuatro cohetes propulsores dentro de la gama de cohetes portadores Gran Marcha 2F. No todos tienen la misma disposición, ni el mismo número de motores, ni la misma potencia, pero sí que es característico dentro de estos cohetes portadores de módulos espaciales de desarrollo chino el hecho de que el modelo 2F, podemos ver ahora ahí escrita su este nombre, este modelo, cuenta con estos cuatro cohetes propulsores que van a ser los que le van a dar el empuje inicial. Luego, creo que aquí podemos ver ya justo las tres etapas principales de las que se componen los cohetes Gran Marcha: esta parte inferior con los cuatro cohetes propulsores, una parte central que sirve también de centro o de módulo propulsor una vez que se separa de esos cuatro cohetes, y luego esa parte superior en la que se separa finalmente y es en la que cuenta con ese módulo de emergencia del que hablábamos antes, pero lo que es más importante, el carenado que cubre o que protege al módulo espacial tripulado Shenzhou 15. En este caso, creo que una bella imagen ahora que podemos ver ya completamente la plataforma abierta. En el año 2013 fui al centro de lanzamiento de satélites de Xichang para cubrir el lanzamiento de satélites de comunicación de tubo Qatari de Ecuador, y también se lanzó por la noche. Las imágenes son inolvidables para mí. Sí, es muy mágico. Has tenido suerte de es como una estrella subiendo al cielo y todo es muy brillante. En directo tantos. De hecho, sí, últimamente habíamos, como mencionabas antes, los lanzamientos de las, sobre todo, sí, de todo dentro del programa de construcción de la Estación Espacial China Tiangong, tanto de sus módulos tripulados como sus módulos de carga. Bueno, los módulos de carga había algunos que se realizaban de noche, pero es verdad que casi todos han coincidido o coincidieron por la mañana, y esta vez volvemos a ver y a disfrutar de este tipo de lanzamientos con una imagen nocturna que te ha evocado a estas visitas que ya casi solo te falta Zhoushan para visitar. Ya has estado ahora en que los tengo más la importantes. Oportunidad. Pues la Estación Espacial de China, o Tiangong, dio sus primeros pasos con el lanzamiento de su módulo central Tianhe en abril de 2021. La primera fase de las labores de construcción implicaron la verificación de las tecnologías clave de la Tiangong, meta alcanzada con las misiones Shenzhou 12 y Shenzhou 13. La segunda fase de las tareas de construcción, el ensamblaje de otros componentes de la Tiangong, empezaron en mayo de este año. Repasemos en el siguiente reportaje cómo se ha ido desarrollando este ambicioso proyecto espacial a lo largo de este año. La nave de carga Tianzhou 4 fue lanzada desde el sitio de lanzamiento de naves espaciales de Wenchang el 10 de mayo. La misión de envío de suministros fue la primera de seis misiones de construcción de la Estación Espacial de China. La Tianzhou 4 envió suministros y materiales para la siguiente misión de vuelo espacial tripulado y el ensamblaje en órbita de la Tiangong. Un mes después, el 5 de junio, la tripulación de la Shenzhou 14, Chen Tong, Liu Yang y Chai Shuche partió desde el centro de lanzamiento de satélites de Zhoushan, en el noroeste de China.
Sus labores más desafiantes consistieron en apoyar el ensamblaje de los módulos de laboratorio Wentian y Mentian durante sus 6 meses de estancia en el espacio. El 24 de julio, el primer módulo de laboratorio Wentian fue lanzado al espacio, y un día más tarde se acopló con éxito al módulo central Tianhe, ampliando la Estación Espacial de China. Con el laboratorio espacial movido a un puerto radial del módulo central, la Tiangong adquirió forma de L. El módulo de laboratorio Wentian está diseñado principalmente para albergar experimentos sobre ciencias de la vida espacial. Los taikonautas han utilizado el laboratorio y sus equipos para empezar experimentos en plantas. Estos experimentos son importantes para satisfacer las necesidades nutricionales en el espacio. El berro y el arroz nos ofrecen información sobre cómo cultivar vegetales y granos en el espacio para facilitar la producción en masa en el espacio de cara al futuro. La principal función de la esclusa del módulo de laboratorio Wentian es permitir la realización de actividades extravehiculares. Las actividades extravehiculares o paseos espaciales de la Shenzhou 14 se llevaron a cabo utilizando la esclusa del Wentian para entrar y salir de la Estación Espacial de China. Durante estos paseos espaciales se completaron una serie de labores, incluyendo la instalación de equipos en el exterior de la Tiangong, así como la demostración de las capacidades de retorno de emergencia vital. La prueba de retorno de rescate de emergencia desde fuera de la Estación Espacial fue un reto. El taikonauta que fue rescatado en esta ocasión mostró coraje porque tuvo que soltarse del pasamanos en el espacio. El taikonauta tuvo que confiar mucho en su camarada. El segundo módulo del laboratorio Mentian fue lanzado el 31 de octubre. A diferencia del Wentian, su esclusa sirve principalmente para la entrada y salida automática de cargamento y equipos. Tras la conclusión de la maniobra de transporte del módulo Mentian el 3 de noviembre, se formó la estructura en forma de T de la Estación Espacial de China. Con la estructura en forma de T de la Tiangong ya completada y en órbita, se espera que la estación espacial opere al menos durante una década, o incluso más allá. Con la estancia en órbita de la tripulación de la Shenzhou 14 a punto de concluir, se lanzó otra misión de reenvío de suministros, la Tianzhou 5, de cara a la siguiente misión tripulada. Esta misión también fue un hito, porque fue la primera vez que taikonautas chinos fueron testigos de la llegada de una nave de carga en la Estación Espacial de China. CGTN en español. El cohete portador Gran Marcha 2F es el único cohete chino capaz de transportar misiones tripuladas. Con la experiencia adquirida en los lanzamientos anteriores, el cohete ha recibido mejoras y una actualización integral. Hemos mejorado la adaptabilidad en el momento del despegue. Después de adoptar esta tecnología, podremos realizar correcciones en los parámetros orbitales para compensar automáticamente por posibles imprecisiones temporales en el momento del lanzamiento y asegurar la precisión de la entrada en órbita. Además, hemos mejorado los sistemas de telemetría del transmisor del cohete y del receptor. Así pudimos aumentar el número de satélites disponibles para nuestro receptor y mejorar la precisión de la navegación. China ha logrado muchos éxitos en la industria aeroespacial durante los últimos años. El 31 de octubre, la tercera sección del módulo de la Estación Espacial de China, el módulo del laboratorio Mentian, fue lanzado con éxito. Esto significa que la Estación Espacial de China ha pasado de tener 2 módulos a 3 módulos y ha alcanzado su forma final de configuración en forma de T. La construcción de la Estación Espacial es un hito importante en el desarrollo de la industria espacial tanto para China como para el mundo. Inspirados por todos los logros nacionales, muchos estudiantes en China sueñan en emprender sus carreras dentro de la industria espacial. Algunos de ellos incluso han logrado diseñar y lanzar su propio satélite. Conozcamos sus historias. La humanidad lleva 6 décadas viajando al espacio y los valientes astronautas se han convertido en una inspiración para generaciones de personas.2003年的时候，其实那个时候我还很小，我在电视前，这个时刻对于我的震撼是一直保留至今的。现在，我把它放到史莫上。郑王亚平啊，王亚平，女英雄，她在孕前跟孕后2次上天，要付出可能好几百倍的这种努力。女性也可以不一样，女性也可以站在更高、更大的舞台上。
Inspirados en estos viajeros espaciales, en la ciudad de Ningpo, en el este del país, un grupo de estudiantes de la escuela secundaria decidieron lanzar su propio satélite. Hace 3 años, en 2019, el primer satélite de elaboración propia hecho por los niños viajó en un cohete al espacio. Eso superó lo que muchas personas habían imaginado. El satélite envió de vuelta estas fotos. Después de más de 20 años como profesor en esta escuela, Le Tian Shuo ha visto cambios generacionales. La Estación Espacial Internacional podría dejar de funcionar entre el año 2024 y el año 2028. Esta nave es desde hace años el mayor objeto artificial del espacio. Ha acogido a cientos de astronautas de diferentes países. En CGTN hemos querido hacer un repaso a la historia y a los logros de este hito de la ingeniería aeroespacial que ha servido de inspiración para muchos científicos de todo el mundo. La Estación Espacial Internacional es la mayor estructura individual que el ser humano ha puesto en el espacio. Sus componentes se construyeron y ensamblaron entre 1998 y 2011. En 1993, Estados Unidos y Rusia acordaron fusionar sus planes separados de estaciones espaciales en una sola instalación, con la ayuda de los componentes de un consorcio multinacional que incluía a Canadá, Japón y 11 estados miembros de la Agencia Espacial Europea. El primer componente de la Estación Espacial Internacional se lanzó en un cohete ruso en 1998. Después se añadieron más piezas y 2 años más tarde la estación estaba lista para acoger a los astronautas. La primera tripulación llegó el 2 de noviembre del año 2000 y desde entonces la estación ha estado habitada. La estación espacial vuela a una altura media de 400 kilómetros sobre la Tierra. En un día la Estación Espacial Internacional recorre la distancia que se tardaría en ir de la Tierra a la Luna y volver. La estación espacial es tan grande por dentro como una casa con 5 habitaciones. Tiene 2 baños, un gimnasio y un gran ventanal. Pesa 391.000 kilos y es lo suficientemente grande como para cubrir un campo de fútbol americano, incluidas las zonas de notación. También cuenta con laboratorios científicos de Estados Unidos, Rusia, Japón y Europa. La Estación Espacial Internacional hace descubrimientos que no son posibles en la Tierra y nos ayuda a avanzar en el espacio. Cada día estamos respondiendo a grandes incógnitas sobre la Tierra, el espacio y sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero también estamos descubriendo más interrogantes. El espectrómetro magnético Alpha 02 ha estado tratando de buscar evidencias de la materia oscura desde el exterior de la Estación Espacial desde 2011. La misión de 1 año, realizada entre 2015 y 2016, fue la primera de una serie de misiones de investigación de duración extendida para desarrollar una mejor comprensión de cómo cada sistema humano se adapta al entorno de los vuelos espaciales. En 2018, el Laboratorio de Átomos Fríos de la NASA se convirtió en la primera instalación en producir el quinto estado de la materia, llamado condensado de Bose-Einstein, en la órbita terrestre. La Estación Espacial Internacional es un hogar en órbita. En ella viven personas desde el año 2000. Los planes actuales prevén que la Estación Espacial funcione al menos hasta 2024, y los socios hablan de una posible ampliación hasta 2028. Después de eso, los planes de la Estación Espacial no están claramente establecidos. Podría ser desorbitada o reciclada para futuras estaciones espaciales en órbita. Pero el ser humano no dejará de explorar lo desconocido y el universo infinito. CGTN en español. Pues la nave espacial tripulada Shenzhou 15 está programada para lanzar esta noche a las 23:08 hora de Beijing. Entonces, Javier, ¿qué van a hacer en el espacio? Sí, la nave, la misión Shenzhou 15, como bien señalábamos antes, va a ser la última encargada de poner fin a la construcción de la Estación Espacial China Tiangong. Se van a encargar del ensamblado de algunos de los elementos principalmente exteriores que todavía quedan pendientes por colocar dentro de esta estación Tiangong. Se van a realizar una serie de pruebas y de depuraciones de cargas
tanto en el interior como en el exterior. Podemos ver también alrededor de 3 o 4 actividades extravehiculares, estos impresionantes paseos espaciales o actividades en el exterior que siempre suponen una dificultad añadida. Hemos visto ya este tipo de misiones extravehiculares en misiones anteriores, pero es verdad que en estos 6 meses que van a estar los tripulantes de la nave Shenzhou 15 en la Estación Espacial China Tiangong, van a realizar un mayor número de actividades extravehiculares y por lo tanto su formación y su resistencia física ha tenido que ser puesta aún más a prueba para esta misión. También van a ser los encargados de seguir operando y de comprobar dejar ya lista la maniobrabilidad de los 2 brazos mecánicos con los que cuenta la Estación Espacial China Tiangong. Creo que va a ser o es otro de los elementos diferenciadores dentro de esta estación espacial 100% china, el que cuente con 2 brazos robóticos, uno de mayor tamaño, con el que hemos visto cómo se acopló o se acoplaron los 2 laboratorios al módulo central Tianhe, pero es que además cuenta con otro pequeño brazo que va a servir, como señalábamos anteriormente, para maniobras de mayor precisión, que va a ayudar también a estos experimentos y a estas misiones en el exterior y que van a posibilitar un mayor número de experimentos y de maniobras que van a permitir, por tanto, obtener un mayor número de resultados y de aplicaciones en el desarrollo de estos experimentos científicos y que, por lo tanto, va a impulsar también el éxito o el número de éxitos que se puedan alcanzar con los experimentos que se van a realizar en la Estación Espacial China Tiangong. También está previsto, tal y como ha sucedido en misiones previas a la construcción de la Estación Espacial China y también durante la fase de verificación de tecnología y durante la fase de construcción este año y el año pasado, vamos a poder ver clases divulgativas que van a acercar la ciencia y la industria espacial a los más jóvenes. Hemos visto ya cómo se han realizado clases no solo para estudiantes chinos, sino para estudiantes de todo el mundo. Incluso existe una posibilidad de ponerse en contacto con la agencia espacial, de la agencia de vuelos tripulados espaciales de China, para que si algún centro educativo está interesado en participar en estas clases divulgativas desde el espacio, pueden adherirse a este programa. Son realmente muy, muy interesantes, siempre con imágenes atractivas que acercan los avances y la importancia que tiene la innovación tecnológica a las nuevas generaciones. Por supuesto que van a realizar una serie de experimentos, van a instalar los nuevos gabinetes para realizar experimentos, estas nuevas zonas en las que se realizan experimentos, en el último módulo laboratorio que llegó, el laboratorio Mengtian. Y lo más importante dentro de esta tarea va a ser el manejo y la gestión que va a realizar la tripulación de la nave Shenzhou 15 en este complejo de 3 módulos y 3 naves. Cuando entramos ya, Wang Xiaochuan, en los últimos 5 minutos previos al lanzamiento, emoción como siempre en este tipo de misiones. Y ahora sí que ya es la última parte antes del despegue, ya sí que ahora realizan los astronautas y desde el centro de control, tanto de Zhouchuan como de Beijing, que es donde se encuentra el centro de control principal, donde se realizan las últimas comprobaciones. Ya no queda ningún personal técnico en la plataforma de lanzamiento, y cuando dentro de un minuto, cuando falten 3 minutos para este lanzamiento, se realizará esa cuenta atrás, comenzará una cuenta atrás de 3 minutos. Ya tienen que estar
Se les ve muy tranquilos, como siempre. Ellos, yo creo que están más tranquilos los tripulantes de las naves Shenzhou que nosotros. Creo que están, bueno, habrán realizado estas verificaciones miles de veces. También muestra que todo marcha según lo previsto. Vemos al comandante Fei Junlong en el centro de la imagen con uno de estos, bueno, pues de estos documentos que permiten seguir a los astronautas paso a paso, que no se deja nada fuera de este proceso de verificación necesaria para el lanzamiento de la nave Shenzhou 15, en este caso, que faltan 3 minutos para su lanzamiento. Hemos visto las imágenes de los 3 taikonautas chinos. A la izquierda se encuentra Deng Qingming y en el medio se encuentra Fei Junlong, el comandante de esta misión, y a la derecha se encuentra Zhang Lu, el último astronauta para esta misión. Ellos están esperando el lanzamiento de la nave espacial tripulada Shenzhou 15, que está programada para lanzar a las 23 horas y 8 minutos hora de Beijing de esta noche. Ahora los 3 astronautas chinos ya tienen sus cascos cerrados, pues la combinación de la nave espacial tripulada Shenzhou 15 y el cohete portador Gran Marcha 2F fue transferida a la zona de lanzamiento el pasado 21 de noviembre. Las instalaciones y los equipos en el sitio de lanzamiento están en condiciones óptimas. Y previo al lanzamiento se han llevado a cabo diversas revisiones de funciones y pruebas conjuntas de acuerdo con lo planeado. En las últimas horas antes del lanzamiento, la Agencia Espacial Tripulada de China ha informado que tanto las instalaciones como el equipamiento en el sitio de lanzamiento están en perfectas condiciones. Se están realizando funciones anteriores al lanzamiento y pruebas conjuntas que se deben hacer antes de que los taikonautas entren en la nave. Esta coincidencia de las 2 misiones es también un desafío, ya que necesitarán intensificar cada una de las naves durante las transmisiones. Han hecho simulaciones para prepararse para esta nueva misión. Ahora solo se queda 1 minuto para el lanzamiento de la nave tripulada espacial, la Shenzhou 15. 50 segundos. Cuarenta segundos. 30 segundos. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuego. Pues estamos viendo el lanzamiento del cohete portador Gran Marcha 2F, que llevará la tripulación de Shenzhou 15 hacia la Estación Espacial China Tiangong o el Palacio Celestial en chino. Ahora escuchamos voces de personal de los centros de control aeroespacial que se encuentra en diferentes lugares de China, reportando el estado normal de estos sistemas del cohete.
La misión Shenzhou 15 marca la última fase de la construcción de la Estación Espacial China. Tiangong está compuesta por el módulo central Tianhe y las cápsulas de los laboratorios Wentian y Mengtian. Ahora son las 23:10 hora de Beijing. La nave espacial titulada Shenzhou 15 acaba de lanzar desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan en el noroeste de China, en la provincia de Gansu. Jiuquan, Tao y Tao分离. Ahora vemos las imágenes de separación de torre de escape. 新山 USB 雷达跟踪正常，遥测信号正常。 Escuchamos las voces de personal de los centros de control en la Tierra, reportando el estado normal de el cohete. Los cuatro propulsores están separándose del cuerpo principal del cohete. Al mismo tiempo, la segunda fase del cohete también se han separado. Los técnicos están reportando el estado normal del seguimiento de la nave. Ahora vemos las imágenes de la nave espacial tripulada del Shenzhou 15. Todos los tres astronautas chinos han recibido entrenamientos de más de 12 años, entre ellos Deng Qingming, de más de 24 años. Ahora escuchamos las voces de los técnicos que reportando el estado normal de seguimiento de la nave. Este momento es cuando los astronautas están sufriendo la máxima gravedad durante todo el proceso del despegue. Los técnicos reportando que las señales están normal. Pues Javi, creo que ahora tenemos una tecnología más avanzada que los años anteriores, ¿no? Sí, han seguido realizando mejoras dentro de estos, tanto de los cohetes portadores como de las naves Shenzhou. También vemos cómo ha mejorado la calidad de las imágenes que nos llegan de estas siempre difíciles misiones de lanzamiento por la distancia, por la vibración, por la velocidad, pero en estos momentos vemos la parte inferior de la segunda fase del cohete, estos motores que son los que están propulsando en estos momentos después de la separación de los cuatro cohetes propulsores del
cohete portador que han marchado los F, estamos viendo. Está en la parte izquierda la cámara que se encuentra fijada en esta parte inferior de la segunda fase, de la segunda parte del cohete Gran Marcha 2F. Veíamos antes ese pequeño punto blanco, esa toma desde la zona inferior, que son imágenes que muestran las diferentes centros de control, porque cuando se realizan estos lanzamientos de naves o de módulos espaciales, a medida que va tomando su trayectoria orbital predeterminada, se va haciendo un seguimiento desde los diferentes, no solo desde los centros de lanzamiento de satélites, sino desde otros centros de control de misiones espaciales, que cuentan con telescopios, con cámaras ópticas que permiten estas imágenes, y por eso, bueno, podemos hacer un seguimiento y ver diferentes imágenes y perspectivas desde este lanzamiento. Ahora en estos momentos vemos una imagen completamente, casi podríamos decir, parada. Está completamente tranquilo el interior de este módulo, en este caso de la cápsula de retorno de la nave Shenzhou 15, que para este caso es el en el que se encuentran realizando esta misión de lanzamiento. Esa imagen de la parte inferior derecha es la que mencionábamos, que es la que se está tomando. Si tiene paso, será la sierra del motor principal. Sí, hemos visto primero cómo se separaba la zona o la cápsula de emergencia, luego esa torre de evacuación, luego cómo se han separado el propulsor y el cohete, el encendido de ese segundo motor de esta segunda fase, que va a durar un poco más, o está durando un poco más que esta primera fase de despegue con los cuatro propulsores. Y veremos luego cómo se separa el carenado que protege la nave tripulada Shenzhou 15, y a partir de ahí solo nos quedará esperar a la apertura de los paneles solares, que suelen ser el indicador del éxito completo de este tipo de misiones, aunque ya hemos podido comprobar cómo los momentos de mayor riesgo, que era el inicio del lanzamiento, precisamente esos 2 minutos posteriores en los que se puede, o para los que está programado utilizar en caso de que sea necesario el proceso de evacuación de emergencia, hemos pasado ya ese periodo crítico. También hemos visto separarse los cuatro cohetes propulsores, y digamos que entra en una velocidad de crucero, aunque sigue en estos momentos con este segundo motor, entrañando, como no, un riesgo en este proceso de lanzamiento. Y vemos, mientras que los taikonautas están comprobando el manual, comprobando que los datos que ellos reciben en las pantallas se corresponden con la separación de la nave y el cohete Gran Marcha. Ahora la nave espacial ha comenzado a funcionar de forma independiente. Este paso se llama la separación de la nave y el cohete, que significa la nave espacial ya está en órbita. En este momento los astronautas se siente la ingravidez. La nave espacial se encuentra en el mismo plano orbital que la estación espacial Tiangong, aunque a la diferente altitud. Pues en la historia de las misiones ahora espaciales de China, hay muchos momentos, los llamamos como la primera vez. Esta
Esta vez también podemos llamarlos como la primera vez, porque será la primera vez que dos tripulaciones trabajarán y vivirán juntos en órbita. Y ahora puedo escuchar las voces del canal chino que ellos están hablando, que la tripulación Shenzhou 14 también está viendo este programa en vivo. Ellos están esperando la llegada de la tripulación de Shenzhou 15, que mañana ellos van a encontrarse en órbita. Es un momento histórico. Desde luego que lo estarán viviendo con mucha más emoción, si cabe, esta llegada de sus compañeros. Hemos visto, como bien mencionabas, cuando justo habían pasado 10 minutos desde el despegue, cómo entraban ya en esa fase que siempre nos llama tanto la atención, en la que se encuentra en un momento de micro gravedad. Hemos podido ver ya volar el primer bolígrafo, que en esta ocasión ha sido el comandante Fei Junlong el encargado de recogerlo. No hemos visto juguetear a los otros dos componentes de la misión, cuando normalmente son los que realizan su primer vuelo espacial, los que, bueno, se entretienen en ese primer instante de ingravidez. Los vemos muy concentrados. El comandante habrá querido dar también una señal de calma para sus otros dos compañeros, así que desde luego que podemos disfrutar nuevamente de estas imágenes de todo lo que supone también, ¿no? Entendemos este tipo de misiones tripuladas dentro del desarrollo del programa espacial de China, y recordamos también la importancia que tiene la misión Shenzhou 15 para construcción de la estación. Ya se ha abierto el panel solar de la nave espacial, significando el éxito total del lanzamiento de la misión Shenzhou 15. Ahora podemos decir que el lanzamiento es todo un éxito. Y desde ahora los paneles solares alimentan energías a la nave hasta que se acopla con éxito a la estación espacial. Ahora podemos ver las imágenes dentro de la cápsula de retorno de la nave espacial tripulada Shenzhou 15. Creo que los astronautas están muy cómodos, ¿no? Sí, dentro de lo que permite este tipo de habitáculos, sí que es verdad que los sillones, como comentábamos anteriormente, son especialmente ergonómicos para cada uno de los tripulantes. Tienen que estar de todas maneras pendientes y de verificar que todos los parámetros y la situación de la nave se ajusta a los requisitos predeterminados. Para que tengamos una idea, estas naves Shenzhou tienen un diámetro, miden alrededor de unos 8 metros, pesan unas 21 toneladas, pero luego, claro, las dimensiones dentro de las naves son más reducidas por los equipos que necesitan estar o que están en el interior, y por lo tanto, bueno, no cuentan con mucha movilidad en esta cápsula. Sí que podrán disfrutar de mucho más espacio cuando dentro de unas horas lleguen a la estación espacial china Tiangong, y yo creo que va a ser un nuevo hito dentro del programa espacial de China, ese relevo, como bien señalabas, de las dos tripulaciones de la tripulación de la Shenzhou 14, que está a punto de terminar sus seis meses de misión. Ahora la nave está en la fase de crucero y acabamos de escuchar la voz del comandante Fei Junlong, que están comunicándose con el personal de control en tierra, diciendo que el proceso está bien y todos ellos están en buen estado. Sí, es siempre gratificante el poder escuchar la voz de la tripulación. También llama la atención el desarrollo técnico que permite
también este tipo de comunicaciones de manera tan inmediata y tan nítida, creo que siempre es llamativo, ¿no? El poder escuchar la voz, en este caso, del comandante de la misión, confirmando que el éxito. Ahora podemos ver las sonrisas en las caras de los astronautas. Ahora esos empezaron a charlar. Sí, ya finalmente es verdad que al principio, antes de entrar, estaban más calmados. Luego es verdad que lo hemos visto una vez que ya se acomodaron en sus asientos. Vimos que estaban muy concentrados en sus quehaceres. De hecho, casi yo no diferenciaba quién se encontraba sentado a cada lado del comandante. Ahora sí que finalmente hemos podido ver con claridad, ahora que ha sonreído y mirado hacia arriba, en la parte inferior de la imagen está Jean Lu, y en la parte superior, a la derecha del comandante, a la izquierda en nuestras pantallas, está el tercer integrante, otro de los integrantes de esta misión Shenzhou 15, Deng Xinmin. Así que sí que es verdad que podemos ver cómo. Sí, a la derecha se encuentra Zhang Lu, quien está muy feliz, creo que. Está finalmente. Después de esperar más de 12 años, por fin, él puede sentir la ingravidez. Sí, yo creo que ahora ya está finalmente, después de todo la concentración que necesita este proceso de verificación, después de todo lo que llevan. Previo al lanzamiento, de estar alerta de que no haya ningún, de que no se pase nada por alto. Es verdad que ahora ya, una vez que se han abierto estos paneles solares y que la nave Shenzhou está realizando su órbita, señalabas, en forma de crucero, ya que sí que hemos podido ver respirar un poco más aliviado al único taikonauta de esta misión, que pertenece a la segunda tanda de astronautas taikonautas chinos, tanto el comandante Fei Yunlong como Deng Xinmin pertenecen a esa primera tanda de taikonautas chinos que fueron elegidos, que llevan formándose para el programa espacial de China desde el año 1998. Zhang Lu pertenece a la segunda tanda, que comenzó a formarse en el año 2010 y de la que han formado parte muchos de los integrantes de las misiones que Shenzhou, que se han encargado tanto de la verificación tecnológica como de la construcción de la estación espacial china Tiangong, acompañados en algunos de estas misiones por taikonautas de la primera tanda. Pero de hecho, en la misión Shenzhou 14, los tres integrantes pertenecían a esta segunda hornada de taikonautas chinos, en la que contaban con dos mujeres, y de hecho las dos han participado también en esta etapa de verificación y de construcción de la estación espacial china Tiangong. Y no son los únicos taikonautas dentro del programa espacial de China. Ya se cuenta con una tercera tanda de astronautas que comenzó su proceso de formación y de elección y de selección en el año 2020-2021, y ahora ya de hecho hay una cuarta tanda de astronautas prevista para también seguir desarrollando las misiones espaciales tripuladas de China, que se han elegido, que están comenzando a tener el primer proceso de selección y que comenzó en el pasado mes de septiembre. Y por lo tanto vemos cómo con el transcurso el transcurso del tiempo van a poder seguir desarrollándose y ampliando aún más las misiones espaciales de China, como convive también los taikonautas más experimentados con las nuevas generaciones, que pueden también en el futuro formar o comandar las misiones espaciales tripuladas de China. Sí, pues por este momento el cohete portador Gran Marcha 2F ha terminado su misión con éxito.
Por el momento, la nave espacial Shenzhou 15 está volando automáticamente y se queda 6.5 horas para el acoplamiento con el módulo central Tianhe. Ahora esta es también utilizamos la manera más rápida, ¿no? Y creo que mañana a las 5 de la mañana hora de Beijing se acoplará con el módulo Tianhe. Ah, pues van a hacer un acoplamiento más rápido que el de ocasiones anteriores. Había otras veces que necesitaban unas 7 u 8 horas para realizar el acoplamiento. Un nuevo éxito y un nuevo avance dentro del programa espacial de China, el poder conseguir un acoplamiento de una nave tripulada en un periodo de tiempo más corto. Así que desde luego que va a ser otro de los desafíos dentro de esta misión de lanzamiento de la nave Shenzhou 15. Y ahora abajo de la nave, en la Tierra, ¿sabes dónde es? Es el Océano Pacífico. Están sobrevolando el Océano Pacífico en estos momentos y irán haciendo un seguimiento de toda la órbita del cohete. Supongo que serán, bueno, estas son imágenes, ¿no? Una recreación de lo que es el transcurso. Sí que vemos ahora ahí en el mapa el punto exacto en el que se encuentra la nave Shenzhou 15. Bueno, ahora se ha desviado un poco, pero sí que es verdad que justo podíamos ver ese punto en el centro, en el Océano Pacífico. Y desde luego que un nuevo éxito dentro del programa espacial de China, que va a suponer también la guinda de la construcción de la estación espacial china Tiangong. Una vez que los integrantes de esta misión tripulada Shenzhou 15 lleguen a la estación espacial china, hemos mencionado que se van a ver con los tripulantes de la nave Shenzhou 14, y a su regreso, tras el regreso de la tripulación de la Shenzhou 14, previsto para dentro de aproximadamente una semana, ya sí que se quedarán durante 6 meses realizando esos últimos preparativos para dejarlo todo ya listo para la puesta en funcionamiento de la estación espacial china Tiangong. Pues el último lanzamiento con destino a la estación espacial Tiangong había sido el de la nave de carga Tianzhou 5 el 11 de noviembre. Esta nave estableció un récord, ya que tan solo tardó 2 horas desde su lanzamiento hasta su acoplamiento en la estación espacial. Y con un peso de más de 13 toneladas y una carga de casi 7 toneladas, la Tianzhou portaba suministros para la misión de la Shenzhou 15, tanto alimentos como productos para cubrir otras necesidades y material para experimentos. Por este momento, la tripulación de Shenzhou 14 está esperando el encuentro con la tripulación de Shenzhou 15, pues Shenzhou 14 es la novena misión tripulada china y la tercera misión tripulada a la Tiangong, lanzada el 5 de junio en un cohete Gran Marcha 2F desde Jiuquan. El lanzamiento de la Shenzhou 14 se realizó después de la nave de carga Tianzhou 4, mismo patrón que en la Shenzhou 15. Su duración total, una vez que den el relevo a la Shenzhou 15, será de unos 180 días. Al frente de la misión como comandante está el Chen Dong, un veterano de la misión Shenzhou 11. Le acompañaba la operadora, la coronel Liu Yang, que fue la primera mujer china en el espacio a bordo de la Shenzhou 9, y en su primer vuelo espacial, el operador del sistema, el coronel Cai Xuzhe. Cabe destacar que Chen ha batido el récord de permanencia en el espacio para un taekwondo chino. Al término de su misión habrá pasado un total de 213 días en el espacio.
Su misión principal fue la de ensamblar los módulos del laboratorio Wentian y Mengtian al módulo central Tianhe. Y después de trabajar unos días con la tripulación de la Shenzhou 15, los taugonautas de la Shenzhou 14 van a regresar a la Tierra, ¿no, Javi? ¿Podría echar una mirada retrospectiva a la misión Shenzhou 14? Sí, hablábamos de la importancia que ha tenido para la construcción, sobre todo para el ensamblaje de los dos laboratorios en los que se van a realizar experimentos, principalmente, además de en el módulo central, en esta estación espacial china Tiangong. Pero no solo se han ocupado del ensamblaje, el importante ensamblaje de los laboratorios Wentian y Mengtian, sino que han realizado una serie de experimentos, también varios paseos espaciales que han tenido importancia para el desarrollo y el funcionamiento futuro de la estación espacial china Tiangong, como por ejemplo la instalación de bombas adicionales en el exterior o el ajuste de las cámaras panorámicas que se encuentran fuera de la estación. Han también instalado un asiento para realizar trabajos en el espacio exterior. También se han ocupado de realizar operaciones de retorno de emergencia, algo también muy importante dentro de este tipo de misiones. Han colocado manijas de propulsión en el exterior, sujeciones para pies. Creo que han sido 6 meses muy intensos para la tripulación que se encuentra en estos momentos en la estación espacial china Tiangong, y desde luego que han servido para dar forma a esta estación espacial china, para dejar en nuestra retina esa bella imagen de que conforma el módulo central con los dos laboratorios, el Wentian y el Mengtian, y también con las dos naves, cada una a uno de los extremos del módulo central, tanto la nave Shenzhou como la nave de carga Tianzhou. También se han encargado estos tripulantes de la nave Shenzhou 14, mientras seguimos viendo a los integrantes de la nave Shenzhou 15. Estos tripulantes de la Shenzhou 14 han realizado también una serie de lecciones desde el espacio. Y bueno, desde luego que ha sido realmente fructífero y exitosa la misión de los tripulantes de la nave Shenzhou 14, que regresarán en unos días a la Tierra. También ha realizado numerosos experimentos relacionados tanto con el campo de la industria y de la ciencia aeroespacial, como de las aplicaciones en biotecnología y medicina. Han sido muy importantes los experimentos que han realizado los tripulantes de la nave Shenzhou 14 con respecto a las aplicaciones que se puede tener para realizar avances en cuestiones como el corazón, la circulación, incluso cómo afecta las estancias prolongadas en el espacio a las tripulaciones espaciales. Ha sido realmente importante los éxitos que se han logrado dentro de esta misión Shenzhou 14, los experimentos médicos, y que podremos seguir viendo también los frutos con la llegada de esta misión Shenzhou 15 y con las posteriores misiones que, a partir de ahora, como mencionábamos, cada 6 meses van a seguir llegando a la estación espacial china. Pronto podremos ver también la llegada de astronautas de otros países. Creo que va a ser también uno de los aspectos diferenciadores y característicos dentro del programa espacial de China, por la llegada, no solo la participación y la colaboración de agencias espaciales de no solo de otras potencias tradicionales dentro de esta industria, sino de países en desarrollo que no cuentan con la infraestructura o con el capital para que necesitan que requiere este tipo
de misiones esta industria, y es otro de los elementos distintivos del programa espacial de China, la inclusividad, de la apertura que hace a las naciones con menos recursos para poder aprovechar los frutos resultantes de, bueno, de los experimentos y del desarrollo de esta industria aeroespacial. Creo que refleja o muestra una vez más la disposición que hace China en todas sus relaciones internacionales y en sus políticas de inclusividad, de beneficio mutuo, de equidad y de uso y desarrollo pacífico. Creo que va a ser la nota predominante dentro del programa espacial de China, y también la importancia que va a tener, como señalábamos, el hecho de que dentro de unos años sea la única estación espacial en activo después de, bueno, pues de la, el fin de la operatividad de la Estación Espacial Internacional, y por lo tanto, bueno, va a ser un elemento, una herramienta muy útil para el desarrollo y los avances de la investigación, tanto científica, tecnológica como médica. Hemos visto las aplicaciones, las numerosas aplicaciones que se pueden conseguir gracias a las condiciones espaciales del espacio exterior. Se pueden lograr avances que serían imposibles de conseguir con experimentos similares en la Tierra, y por lo tanto creo que pronto seremos testigos de todos los frutos que va a ir dando esta estación espacial china Tiangong. Podemos hablar de los diferentes tipos de experimentos que se van a realizar en sus dos laboratorios, principalmente. Pues Abby, ahora vemos las imágenes del centro de lanzamiento de este satélite de Chengxuan. Bueno, pero vemos que declararán oficialmente el éxito de la misión. Escucharemos a la declaración. Está reportando hacia el Centro de Control Aeroespacial de Beijing. Declaró que el lanzamiento ha sido todo un éxito. Bueno, pues un nuevo éxito también, siempre en este tipo de misiones, de lanzamientos, de misiones tripuladas, pues suponen un riesgo añadido, y por lo tanto, bueno, pues felicitaciones por este éxito. Nos alegramos de poder disfrutar una vez más de este éxito espacial. Bienvenido de vuelta. Ustedes están viendo un programa especial de CGTN Noticias con motivo del lanzamiento de la nave espacial tripulada de China, la Shenzhou 15, y acabamos de ser testigos del lanzamiento exitoso, otro momento histórico inolvidable y emocionante en la historia del programa tripulado del país asiático. Pues Javier, ¿qué le impresionó más? Sí, desde luego que siempre emociona en este tipo de misiones, en estos lanzamientos de misiones tripuladas, impresionantes como no las imágenes tanto del exterior como del interior de la nave Shenzhou 15,
creo que, bueno, sobre todo entraña un éxito añadido por lo que supone esta misión, que va a ser el fin de la, o la conclusión de la construcción de la Estación Espacial China Tiangong y de su puesta en funcionamiento. Creo que va a ser, bueno, pues lo que va a caracterizar o el elemento caracterizador de esta misión, y como no, el relevo en órbita, es esperado relevo en órbita después de todas esas bellas imágenes que nos han llegado a lo largo de este proceso de construcción, tanto con la llegada del módulo central como los dos laboratorios. Va a ser este relevo de los tres tripulantes de la Shenzhou 14 y los tres tripulantes de la Shenzhou 15 en unas horas. Pues China va a realizar su objetivo de terminar de construir su estación espacial en órbita alrededor de 2022. ¿Podría hacer un repaso de todo el proceso de construcción? Sí, bueno, ha sido un proceso de 2 años. En el año 2021 se realizaron 5 misiones que fueron las encargadas de verificar la tecnología necesaria para el funcionamiento de la estación espacial. Y luego, por otra parte, han sido 6 misiones para la construcción en sí de la Estación Espacial Tiangong. Han sido 2 años realmente interesantes, intensos, como hemos visto la puesta en órbita de los diferentes módulos desde el módulo central Tianhe. El 29 de abril del año 2021 fue también otro de los momentos más emotivos dentro de la construcción de esta estación espacial de China. Hemos comprobado también la eficacia de la familia de cohetes portadores de China. Hemos podido aprender también la diferencia entre los diferentes cohetes portadores, cuáles son sus capacidades, para qué tipo de módulos espaciales se utilizan. Por ejemplo, hemos visto hoy los cohetes Gran Marcha 2F para las misiones Shenzhou. Hemos hablado de los cohetes Gran Marcha 5B para los módulos de mayor tamaño, de mayores dimensiones y peso dentro de la construcción de la Estación Espacial China Tiangong. Y hemos podido ver también la clase, por ejemplo, los Gran Marcha 7, que han sido los encargados de poner en órbita los cuatro módulos de carga que han llevado los suministros a la Estación Espacial China Tiangong. Y por lo tanto hemos sido testigos de todo el trabajo que requiere este tipo de misiones. Hemos podido ver cómo se ha trabajado desde el centro de lanzamientos de Jiuquan, desde el centro de lanzamiento de Wenchang. También hemos sido testigos de los éxitos y de los frutos que han conseguido no solo en la construcción. Yo creo que también es algo que habría que destacar dentro de este proceso de construcción de la Estación Espacial China Tiangong, que a la vez que se ha conseguido ir ensamblando y colocando todos los elementos necesarios para el funcionamiento de esta estación espacial, aparte de eso, al mismo tiempo se han seguido realizando una serie de experimentos que están dando ya resultados, incluso, bueno, pues con éxitos nunca vistos antes a nivel mundial. Creo que es también digno de mención esta labor conjunta que se ha estado realizando también para seguir con los experimentos, seguir ya utilizando las instalaciones con las que se contaban desde el lanzamiento del módulo central Tianhe para realizar experimentos y seguir avanzando en el desarrollo y en sus aplicaciones en todos los ámbitos. Creo que nos podemos quedar con esas dos fases en el proceso de construcción, tanto en la fase de verificación de tecnología, en la que pudimos ver también a los primeros taikonautas chinos entrando en la Estación Espacial de China. Creo que han sido 2 años realmente, realmente, bueno, pues muy intensos, coincidiendo con el trigésimo aniversario del programa espacial de China, y también
con todo lo que vivimos justo en el año 2020, ese año previo al inicio de la construcción de la Estación Espacial China. Fue un año muy intenso también dentro del programa espacial de China. Se cumplía precisamente en el año 2020 el 50 aniversario de la incursión de China en el espacio, y fue un año en el que pudimos ver los frutos que se lograron en las misiones lunares de China. También fue el momento en el que se lanzó esa también exitosa misión de China a Marte. Creo que ha sido han sido unos años realmente muy interesantes dentro del desarrollo del programa espacial de China, que nos dan también una idea de cómo ha ido acelerándose en los últimos años. Se habla ya que el programa espacial de China ha entrado en una vía rápida. Ya lo mencionaba también, lo ha mencionado en numerosas ocasiones el presidente de China, Xi Jinping, al hacer referencia al desarrollo de la industria aeroespacial de China y también de otras industrias, pero en este caso en concreto, de la importancia del desarrollo de la innovación, de la autosuficiencia tecnológica. Creo que es algo también que deberíamos destacar, como China ha logrado convertirse o desarrollar esta tecnología, esta compleja tecnología, de manera autosuficiente. Creo que es muy importante el hecho de que haya realizado esta apuesta y esta inversión que va a permitir un desarrollo de este campo, no solo para China, sino como ha mencionado China y como demuestran ya sus numerosos acuerdos de cooperación con otros países y con otras agencias y con otras empresas, cómo va a abrir su programa espacial y los beneficios que pueden obtenerse de la investigación que se pueda realizar dentro de esta estación espacial de China Tiangong. Creo que vamos a ver a partir de ahora un desarrollo exponencial de las misiones dentro del programa espacial de China. Veremos también, una vez que se ponga en marcha esta estación espacial Tiangong, nuevas misiones con nuevas características. Está previsto que en un futuro las naves Shenzhou, estas naves tripuladas, puedan incluso acoger a un mayor número de tripulantes. Incluso podríamos ver a naves espaciales tripuladas con 7 tripulantes de una vez. Por lo tanto, yo creo que se abre ahora un nuevo camino. Creo que hemos visto mucho, pero nos queda mucho por ver dentro del programa espacial tripulado de China, dentro de los logros y los éxitos que se van a conseguir gracias a la disponibilidad de la Estación Espacial de China. China no va a dejar de seguir trabajando dentro de este campo. De hecho, no solo se centrará en estos experimentos o en las misiones que puedan, o en el desarrollo de las nuevas misiones tripuladas a su estación espacial, que van a contar con nuevos con mejoras técnicas. Va a permitir cohetes portadores reutilizables. Creo que vamos a ser testigos de avances que hasta ahora no habíamos podido ver, y creo que va a ser muy muy interesante. Y todo esto unido al resto de misiones espaciales del programa espacial de China. Una de las más importantes o de las más llamativas a nivel internacional podría ser ese punto de mira, ese foco que tiene China en poder desarrollar también de manera conjunta junto con otras agencias el desarrollo de la exploración lunar. China quiere poner también taikonautas, quiere que sus taikonautas lleguen a la Luna y que también en un futuro se pueda crear una estación de exploración lunar. Yo creo que, qué duda cabe que China va a ocupar un papel protagonista importante dentro del desarrollo de la industria aeroespacial a nivel internacional. A partir de ahora ya lo tiene, y creo que va a ser muy interesante todo el recorrido que vamos a poder seguir haciendo acompañados del desarrollo del programa espacial de China. Sí, y pues nuestras colegas han preparado un vídeo de repaso al todo proceso de lanzamiento de la nave tripulada espacial Shenzhou 15. Veamos.
los laboratorios espaciales se llevarán a cabo todo tipo de experimentos. Uno de ellos será el de la reproducción de semillas de cultivo, un estudio que China lleva realizando desde 1987. El país asiático ha experimentado desde entonces con miles de variedades de cultivos. Veamos a continuación cómo desde la Tierra se ha dado continuidad a estos experimentos de cultivos espaciales. Estos plátanos se cultivaron a partir de semillas que fueron al espacio con Yan Liwei, el primer taikonauta de China. La microgravedad y los rayos cósmicos provocaron mutaciones que hicieron que la fruta fuera más tolerante a las enfermedades y al frío. Estos pimientos también viajaron en otro vuelo espacial y volvieron con una colorida variedad de mayor rendimiento y más nutritiva. Nuestros esfuerzos de cultivo en el espacio se dirigen a crear mejores cosechas. Dependemos en gran medida de las importaciones para ciertas semillas, como las cebollas, las espinacas, la remolacha e incluso los tomates. Nuestras semillas nacionales no son tan resistentes ni tienen el mismo rendimiento que las extranjeras. Desarrollar tipos de cultivos más fuertes que puedan crecer en todo el país nos protegerá de posibles problemas de suministro. Este arrozal de las afueras de Wenchang es el último campo de pruebas de genes espaciales. Los nuevos granos estarán listos para la cosecha dentro de un mes. Además de alimentar a una población creciente, los cultivos espaciales de este tipo también podrían contribuir a nuestra búsqueda de combustibles más limpios. Los residuos de bambú pueden producir biomasa que genera el 85% del valor calórico del carbón. Con el compromiso de China a la neutralidad del carbono, esto podría ser una fuente de combustible alternativa. Se pueden cosechar 3 veces al año. Los corté en junio y mira cómo han vuelto a crecer. Los científicos afirman que el envío de semillas al espacio es solo el primer paso de un largo proceso de creación de nuevas variedades viables. La estrecha colaboración entre investigadores y agricultores será clave para liberar todo el potencial de los diseños cósmicos. CGTN en español. Para ampliar tema aquí en estudio me acompaña el señor Javier Vergara. Pues Javier, creo que China también quiere ampliar la cooperación internacional. ¿Cómo ve usted al respecto? Sí, aparte de los proyectos que ya se han firmado para este inicio de la puesta en funcionamiento de la estación espacial Tiangong, hay un proyecto en marcha para ampliar la cooperación internacional dentro del programa espacial de China y en concreto de la estación espacial Tiangong. Es un proceso de 4 partes, las 2 primeras ya han comenzado y que consisten en la creación de experimentos conjuntos y en la formación y el intercambio de astronautas, y el tercer y cuarto paso será la llegada de astronautas de otros países o de otras agencias a la estación espacial Tiangong, que sin duda también será otro momento histórico, y el último paso, el cuarto paso de esta cooperación internacional, que sería la llegada de otros módulos de otras agencias, incluso de agencias de empresas privadas, que también es otra de lo que caracteriza también al programa espacial de China, el impulso que se va a hacer también al sector privado y a la participación comercial de empresas de la industria aeroespacial en el programa espacial de China, y por lo tanto podremos ir viendo cómo en un futuro no solo la estación espacial china toma forma con sus módulos, sino que también puede también acoger a otros módulos de otros países. Pues muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros sus opiniones. Pues amigos, con todo esto terminamos esta cobertura especial con motivo del lanzamiento de la nave espacial titulada Shenzhou 15. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Weixin. En nombre de todo el equipo, les agradecemos su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.